Hey guys, this is Steve Cardenas. Hey doing guys, this is Michael Rooker. Hello everybody, Jason David Frank, and you are watching. And you're watching. And you're watching Pretty Cuddle. Lo más importante, el evento va a ser 3 días. ¿Por qué 3 días? Primero porque no podemos vender más boletos de sábado y domingo, obviamente por razones de seguridad, de espacio, bomberos. Y la segunda razón es que muchos exhibidores de Estados Unidos que van a eventos de 3 días, no de 2 días. El multipass se duplicó la cantidad, el año pasado eran 250, este año fueron 500. Se vendieron en 2 horas. Como se ve claramente, se vendieron en 2 horas. Otro boleto que está bien rápido es el 3-Day Pass, que ya más de la mitad se ha vendido. El día de hoy más de la mitad de los 3-Day Pass se han vendido y sábado y domingo van súper rápido. El multipass es más bien como una experiencia dentro del evento, lo que te da más facilidades de acceso y llegar más rápido a ciertas áreas. Entran 30 minutos antes. Priority access en el área de autógrafo, eso que quiere decir es que si tú vas a ir a un área de autógrafo, te dice a el staff, tengo el multipass, el staff aguanta la fila y pasa esta persona para el autógrafo. Eso es uno de los beneficios. Y las primeras 2 filas de todos los salones de conferencia están disponibles para los holders de multipass. Sujeto a disponibilidad, obviamente, porque hay 500 multipasses, no hay 500 sillas en 2 filas. ¿Qué pasa? El 3-Day Pass es básicamente, como nosotros lo vendemos, como si fuera el combo del evento. Es un boleto regular del evento, pero lo que uno hace es ahorrarse dinero al momento de comprarlo. En vez de gastar los 17 por día, gastando 45 por los 3 días del evento. Obviamente se identifica con un badge, que es un valor agregado, porque no me he dado cuenta que el badge se convierte en un connector item una vez acabado el evento, porque lo que son 2.000. Importante, los 3-Day Passes se están viendo rápido. Tenemos la expectativa de que se acaben ya entre diciembre y enero. El boleto sencillo es un boleto de entrada. Se ha notado por los últimos 6-7 años, nos hemos mantenido más o menos el mismo precio de boletería, aunque el evento siempre ha sido mucho más caro y la producción ha sido más complicada. Nosotros no tenemos ningún interés en penalizar al consumidor, siempre hemos querido que el boleto se mantenga lo más razonable posible. Esa es una de las razones por la cual no incluimos el costo de autógrafo en el boleto. Porque no todo el mundo va a ir a un evento por un autógrafo. Quizás van para el evento para jugar videojuegos, o a jugar cartas, o a comprar colectivos. Esa es la razón principal de por qué nunca se incluyen los autógrafos en el boleto. Vamos a hablar un poquito de la entrada. Nosotros nos sentamos con el centro de convenciones, tomamos una decisión y se va a resolver el problema de entrada. Ahora, hago una salvedad. No por acelerar el proceso de entrada, nosotros no vamos a perjudicar el proceso de verificación de personas, proceso de seguridad, proceso del centro de convenciones, proceso de bomberos. Si la fila tiene que esperar 2 horas, porque el proceso de seguridad se está haciendo, nuestra prioridad es la seguridad del público, no que entren rápido al show. Eso es bien claro, son bien claros con eso. Una de las cosas que está haciendo, tenemos un grupo nuevo de staff que se va a encargar de la entrada. Se está duplicando el staff del evento, más que por el hecho de la entrada, de trabajar con la entrada. En vez de una línea de entrada van a haber 2 filas. Por los 2 laterales del centro de convención, se van a entrar por ambas partes. Nos dimos cuenta que el espacio más pequeño de entrada es el centro. So, el centro va a ser el área de acceso multipass, VIP y todo lo demás. Los laterales, las filas salen hacia afuera, van a ser las filas de entrada. Y así tenemos mucho más control de lo que es la entrada. Otra cosa que estamos trabajando es que va a haber un grupo de staff desde afuera en el centro dirigiendo a las personas. Tengo 2 entradas, si tienes un boleto VIP por aquí se entra, si no tienes boleto, Ticket Pop está allí. Ese tipo de cosas se va a hacer, se va a estar informando a todo el mundo desde que está entrando al distrito del centro de convenciones. Es importante que la gente llegue lo más temprano posible. O sea, porque al final del día, si llegan todo el mundo llega a la 1 de la tarde, obviamente la fila además se va a formar bien rápido, bien grande, y el calor está al punto peor en el día. Aunque probablemente no nos vieron a ninguno de nosotros estábamos todos afuera.
caminando la fila y viendo cómo nosotros podíamos resolver el problema, se tomó la decisión de añadir una hora más de evento ese día. Obviamente en beneficio de la gente que estaba en la fila, pero hay gente que llega en carro, llega en guagua, tiran 10 personas a la vez. Y entonces, pues de repente, si no hay fila y la fila la podemos mover rápido, de repente miramos para afuera y hay 10.000 personas más en la fila porque todos llegaron más o menos al mismo tiempo. Mira, tú sabes que mantén el bulto lo más sencillo posible. Cuando llegas a la fila, ten el bulto abierto. Si sabes que es un arma blanca, déjenlas en casa. Cosas así van a ayudar que juntos podamos hacer que la gente entienda que si lo mantienen sencillito, van a pasar por seguridad mucho más rápido. Pero sí, como dice el boss, la seguridad de todo el mundo es primordial sobre todas las cosas. ¿Han tomado alguna consideración o si es remotamente posible hacer algo para ayudar especialmente a los cosplayers estar hidratados y no morirse de la Carolina? El centro de convenciones es el quien se encarga de hidratar a la gente. Nosotros como evento no vendemos botellas de agua, no podemos vender botellas de agua, no nos dedicamos a vender botellas de agua. Nosotros sí, dentro de la conversación que tuvimos hace dos semanas, ¿verdad? Le dijimos, tienes que vender botellas de agua afuera. Tienes que vender botellas de agua afuera porque los muchachos van a estar cogiendo eso. Una de las cosas que está haciendo es usar unos cuantos salones de adentro para entrar a la fila en forma serpentina dentro del centro para poder adelantar el proceso. Otra cosa que está haciendo es que tenemos algunos auspiciadores, a ver si no dan carpa, para tener una fila de carpa por mejor entrada o en algún lado tener un oasis. Sí lo hemos tomado en consideración. Una de las razones por qué vamos a hacer dos filas es para eso, para acelerar el proceso de entrada. Lo bueno es que una de las cosas que vamos a hacer, nosotros vamos a arrancar a picar boletas de las 8 de la mañana. No vamos a esperar a 10 de la mañana. A las 8 de la mañana comenzamos a picar boletas y vamos a poner a la gente en fila. Cuestión de que cuando se abre la puerta, comenzamos a entrar todo. Esto es básicamente lo que va a haber de Exhibit Hover. Esto está sujeto a cambio, siempre cambia. Cambio bastante, es bastante igual al año pasado. El único cambio bastante más complicado es que el stage lo movimos al frente, lo pusimos atrás. Eso es para tener más flujo de personas en la entrada. Nosotros estaba apenas entrada como sucede este año. Y en su posición pusimos el Artist Alley, porque es algo que pidieron los artistas locales. En los últimos años ellos han estado, como decimos por ahí, regados por todo el centro de convenciones, en su esquina. Y hemos recibido la solicitud de ellos de que quieren estar todos juntos. Y lo bueno es que artistas de Estados Unidos como artistas locales van a estar compartiendo todo el mismo. O sea que van a estar entre ellos mismos impulsando su trabajo. Los hoteles, esto es importante. Son dos hoteles. Este año trabajamos con el Sheraton y trabajamos con el Hyatt House. Ambos hoteles nos dieron unas muy buenas ofertas para el evento. El Sheraton es 145 y el Hyatt House es 129. Volviendo al Sheraton, importante, esa oferta se acaba el 31 de diciembre. Y tengo entendido que ya están almost sold out en la oferta. ¿Qué significa? Que cuando se acabe esa oferta, se está en ese derecho de cambiar el precio, cambiar el rate y verificarse disponibilidad. Recuerden que Memorial Day Weekend es un fin de semana super busy aquí en Puerto Rico. En el caso de Hyatt House, este es el hotel nuevo que está allí también en el distrito. Estas habitaciones son tipo suites, tienen sus kitchens, tienen todo. Yo encuentro que es súper económico, según lo que nosotros vimos allí. Estas sí todavía le quedan este cuarto y son más flexibles en el momento de seguir añadiendo noches, por si acaso que no necesita. Buenas noches, mi nombre es Cristian Río de GigiSpot y Cyberbox. Mi pregunta es, he visto en otras convenciones ofertas de hoteles donde la cual te incluyen el ticket. ¿Ustedes también ofrecerán el ticket a través de esos hoteles? A diferencia de otras jurisdicciones de Estados Unidos, en Puerto Rico se requiere que tú registres la cantidad de boletos que vas a vender. Tú puedes ir a un Wizard World, no tienes que registrar. Tú puedes ir a San Diego sin fines de lucro, ellos venden pases, no venden ni boletos. Tú vas a New York Comic Con, ellos venden tickets hasta que se acaben. ¿Qué pasa? Aquí en Puerto Rico, ticket que sacas impreso, ticket que tienes que pagar. Y un hotel, usualmente, pone que del 100% de reservaciones, 10%, 15% va a ser cancelado, o se puede un hotel no pagar, ese tipo de cosas. La logística no funciona, la matemática no funciona. Y al día no tiene, va a ser un descuadre con el departamento de Hacienda. We don't want to mess with that. Entonces, en ese sentido, pues eliminamos el proceso de boletería con el hotel, porque el hotel tiene su formato de trabajo y nosotros tenemos el de nosotros. Y una vez, eso es importante también con la boletería. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no hacen más? Porque la ley establece que no se van a hacer más.
La primera guest que anunciamos es Bamster. Esta chica es la artista de Batgirl, que el cómics cuando salió vendió un montón. De la entrada dijo sí, no hay problema. El segundo, obviamente, Jason Momoa. Vamos a hablar un poquito de lo que es Jason Momoa, porque esta es la primera vez que Puerto Rico Comic Con trae, como decimos, un A-lister al evento. Y las reglas del juego cambian. Se está haciendo un pre-sale. La razón principal de este pre-sale es para tener control del público. Él va a estar sábado y domingo. Otro detalle, cuando se acaben, se acabaron. Eso es lo más importante. Ok, básicamente el proceso es bien sencillo. Nosotros preparamos un shopping cart bastante sencillo, con PayPal. Uno selecciona lo que uno quiere, selecciona la cantidad, va al shopping cart, pay now, PayPal, sencillo, recibes tu email. Contra el email y la factura del email es que se va a hacer la entrega del documento en el evento. Se va a identificar la persona con el número de transacción, UID. Básicamente es de esta manera. Yo puedo hacer el combo que yo quiera. Yo puedo coger sábado mi foto y domingo el autógrafo, como yo quiera. Lo importante es que esté todo en una sola transacción. El sistema permite que sea todo una sola transacción. De esa manera es mucho más sencillo identificar a la persona cuando llegue al área de autógrafo que se le entrega la documentación. Importante, los días después que se compra no se pueden cambiar, obviamente, porque la cantidad es limitada. Los walk-ins sí se puede, pero tienen que esperar antes de que la gente del pre-sale ya haya cogido su autógrafo o foto. Lo más importante, no se garantiza send day autographs ni send day autographs dependiendo de la cantidad de la preventa. Eso nosotros vamos a estar, en las redes sociales vamos a estar dando updates. Por ejemplo, se vendió sábado, lo vamos a decir, ya no queda un pre-sale de sábado. Entonces, ese tipo de detalles van a estar pasando. Ahora bien, ya que estamos aquí con los guests, estamos en Microsoft Store, aquí se juega videojuegos, aquí de todo, aquí Call of Duty, Last of Us, you name it. Ok, este es el tercer anuncio de nosotros, el señor Troy Baker. Ya lo han visto en Call of Duty, en Advanced Warfare. Lo más importante en el caso de él es que tenemos entendido, hay un rumor de que él va a tocar un unplugged show en guitarra el viernes en la noche durante el evento. Se está por confirmar, pero tenemos entendido que es lo que él lo va a hacer, lo quiere hacer. En el caso de no haber preventa, él no quiere hacer preventa, él quiere llegar al evento. De haber algún cambio, pero nosotros vamos a anunciar de la misma manera que se hizo con Jason Momoa. Pero por el momento, no hay problema. Costos y detalles pues se van a estar publicando eventualmente cuando nos vaya llegando la información. Quedan pronunciar 3 o 4 más, ¿verdad? Sí. Más o menos. De la industria de videojuegos, de la industria de los cómics. Puede ser de la industria de televisión, puede ser. Nos quedan unos cuantos anuncios bastante interesantes los próximos meses. O sea que de aquí a marzo todavía van a seguir apareciendo anuncios. Yo creo que esta pregunta se la han hecho a Ricky, yo sé que se la han hecho varias personas, pero empecé ya, pero quiero que la conteste nuevamente porque yo sé que tienen el Facebook de ustedes explotado con requests de los artistas que quieren que la gente venga para acá, ¿verdad, Ricky? Ya te estás riendo porque sabes por dónde voy. Y te pregunto, ¿qué está haciendo Puerto Rico Comic Con para poder, ¿verdad?, tratar de cumplir con todos estos requests que tiene la gente de que quieren que venga tal persona y tal persona y tal persona? ¿Cómo ustedes están lidiando con ese procedimiento? La contestación es bien sencilla. Igual que cualquier otro evento, nosotros siempre estamos en una mesa de negociación con todo el mundo. La situación es la siguiente. Nosotros trabajamos de verdad con personas que quieren venir. Gente que diga sí, de entrada. Otro detalle importante es que mucha gente no sabe, por ejemplo, el tema principal es ahora mismo Once Upon a Time. Y Flash también. Lo que pasa es que el tema surge cada vez que hay una serie. Cuando se acaba la serie, se apaga el tema. Es básicamente así que fluye. El problema aquí es que usualmente todas estas series en mayo están filmando. Muchas de estas series tienen sus actores trabajando en mayo. Y sacarlo de su set de filmación no es imposible, pero tampoco es fácil. Nosotros hacemos el acercamiento, ustedes lo saben, y yo estaba hasta alta la noche haciendo acercamiento a mucha gente, llamando por teléfono, hablando con mucha gente. Emails, o sea, nosotros tenemos, parece hasta un spam folder
Pero la realidad asunto es que es un poco más complicado que simplemente decir, mira, Mark Hamill, Stan Lee, vengan para acá. Mucho más complicado. Por decirte un detalle, Stan Lee no viaja fuera de Estados Unidos, de continental. Él no viaja. Stan Lee te puede cancelar 24 horas antes, ¿correcto? O 12 horas antes. En Nueva York ha cancelado los últimos 12 años, ha cancelado 12 horas antes de llegar al show. Gente como James y Mocosa, pues, trabajan de la misma manera. Yo creo que aquí la contestación correcta es, si el público apoya el esfuerzo que se hizo con Jason Momoa, es una puerta para nosotros poder tener un modelo de negociación cuando nos sentemos a discutir con esto. Por ejemplo, el agente Jason Momoa tiene una cartera de clientes gigantesca. ¿Qué decidimos? Vamos a trabajar con él. Lo que sucede, y si funciona, pues tenemos otra puerta abierta. Esto va a ser el Puerto Rico Comic Con Video Game Conference. Lo que es el Video Game Conference, nosotros queremos trabajar desde el punto de vista de lo que es la industria como entretenimiento, como tal. Nosotros no estamos detrás del competitive gaming, nosotros estamos detrás de la industria del entretenimiento y los videojuegos. ¿Qué significa eso? Va a haber casual gaming, no tournaments. Va a haber conferencias con personajes de la industria, tanto de aquí como de afuera. Va a haber un pequeño expo. Y va a haber demos de videojuegos independientes. Poco a poco ir levantando lo que es la industria de videojuegos desde el punto de vista de entretenimiento, no competitivo. Si lo ven, dice que es un día nada más, obviamente porque no queremos salir corriendo y si esto va a ser un fin de semana y nos va a quedar brutal. Nosotros preferimos trabajar esto con calma, que sea un día de evento concentrado y controlado, dirigido específicamente a lo que es la industria de videojuegos. Fecha para esto sería después del Puerto Rico Comic Con 2015, en algún momento entre septiembre y noviembre. Todavía no tenemos fecha, pero estamos trabajando por ahí. Para los artistas de cómics, tenemos lo que es el Disneygan Project. Vamos a hacer una pequeña convocatoria a todos los artistas que estén participando en el Puerto Rico Comic Con. Y se le va a dar una instrucción, con un tipo de proyecto, que cada uno defina lo que es el término Disneygan para ellos, una pieza. Ya sea una página de cómics, ya sea una escultura, ese tipo de cosas. El Disneygan Project es el de todo lo que de todas estas cosas nuevas, es lo más pronto que va a salir, porque este va a estar atado en Puerto Rico Comic Con 2015. O sea que esto va a estar haciendo en algún momento antes del Comic Con, diciendo abril, mayo del 2015. Básicamente la descripción va a ser una exhibición de los artistas locales a gran escala. Ya lo expliqué, van a crear su versión de lo que es el Geek Rico. Se va a trabajar por 2 semanas, 3 semanas, depende del sitio que tengamos para la exhibición. Y esta es otra manera de nosotros darle el support a lo que son el talento local, que tanto lo necesita. Traer a las masas a que vean lo que se está haciendo aquí en Puerto Rico. Estamos trabajando con los centros comerciales a ver en qué centro comercial se va a hacer. Se va a hacer en un centro comercial para que esté abierto todo el mundo. Entonces, el último tema es cosplay. Le gustaría sentarse a ver con sus cosplays favoritos, pero no del punto de vista de tu experiencia, sino del punto de vista de cómo tú haces esto. Enséñame a confeccionar esto. Dime el proceso de hacer esto. So, eso es lo que va a hacer. Va a ser un workshop para cosplayers, va a haber cosplayers internacionales, locales. Las conferencias que hagan van a ser específicamente craftsmanship, performance y lo que es del mundo, ¿verdad?, de lo que es el cosplay. Van a haber prom makers, y van a haber obviamente gente dando clases de actuación. Obviamente cosplay es 50% costume, 50% actuación, eso es importante. Y obviamente van a haber sesiones de Q&A. Esto debe estar pasando en algún momento después de lo de videojuegos, en algún momento, antes del Puerto Rico Comic Con 2016, digamos que entre diciembre y enero de ese año. Tirado de Infogamers y Metro Puerto Rico. El hecho que veo que han sido ambiciosos y han expandido a otras áreas, ¿eso quiere decir que están llegando ya al límite de lo que es Puerto Rico Comic Con? O sea, que llegaron al límite físico, lo que nos queda es añadir un día, o tiene más planes y los recursos no dan. Bueno, no, lo que pasa es, no es que llegamos a un límite, es que nos dimos cuenta que hay mercados que se pueden atender. Son dos cosas diferentes. Siempre, nosotros tratamos el Comic Con como una sombrilla. No es un evento de vez en año, es un año completo de cosas. Si tú vas a la página de fanpage de nosotros de Comic Con, todo el año estamos comentando, compartiendo noticias. O sea, Comic Con es un estilo de vida, no un evento. Nada, mi pregunta es, ya que el evento es un de 3 días, uno más o menos dentro de un día puede ver el evento, lo que es las mesas, etcétera.
además de pues, los artistas y sus paneles que tienen, ¿qué otras cosas están pensando para mantener las personas pues, entertained dentro de Comic Con durante esos 3 días? Nosotros tenemos, todos los años tratamos de hacer un itinerario diferente por día, todos los días sucede algo diferente. Ese es el ofrecimiento general para el agregado de lo que es el evento. Pues, lamentablemente no podemos remover el bus, poner el bus nuevo porque eso es irreal. Yo conozco este gente que en 2 días no terminó de ver el evento, nos enteramos. Hay veces que yo por estar desmontando es como di cuenta que había gente, ah mira, tú estás vendiendo estas cosas. La idea aquí es, recuerda que como cualquier otro Comic Con, la diferencia es en el ofrecimiento adicional, el valor agregado. El valor agregado son las conferencias, los eventos que se hacen remotos, como nosotros hacemos eventos remotos, que son las conferencias de conferencia, los videojuegos, lo que es cartas, que se hace mucho también, las conferencias de cartas. Para hacerte una idea, las personas que juegan cartas están todo el día jugando cartas. Todo el día cuando cuenta y lo que juegan sábado no lo juegan domingo. Saludos, soy Manuel de Cyberbox Puerto Rico. Las personas ya me están haciendo preguntas sobre el workshop de cosplay y preguntan si hay algunas restricciones, si es all ages. ¿Tiene alguna información sobre eso? De momento, los bullets que viste es lo que da la información. Siempre que nosotros trabajamos un evento familiar, o sea que no debe haber restricción de edad. Todavía no tenemos. Básicamente lo que es el detalle, sí hemos hablado en brainstorm de las cosas que se van a hacer, pero no tenemos detalles finales. Y cuando se vayan subiendo se va a presentar información. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Mar Nieves, de Pere Gamer. Y me encantó la idea. Le aplaudo porque me hacía falta lo de gaming, que no fuera torneo. ¿Qué es lo que tienen planificado en mente? Básicamente lo que nos interesa como propuesta es hacer un evento que sea más orgánico, que no sea tanto por hora, porque siempre así que a tal hora te toca jugar, aquí, ganarte este tipo de cosas. Sino más orgánico, se abren las puertas, digamos que a las 9 de la mañana, cierran las puertas a las 8 de la noche, y todas las personas que participaron del evento pudieron tener una conferencia de un diseñador de videojuegos, presentar su portafolio, por decir algo, ese tipo de cosas, o presentar su producto independiente local, o hacer un pedazo de la cantidad de bus que hay. Obviamente, esto no te imagines que esto es del tamaño de Puerto Rico, ¿no? Como hablar de algo mucho más reducido, algo bien pequeño, algo que nosotros lo queremos trabajar bien con calma y que crezca orgánico. Nosotros no queremos salir corriendo con esto. Yo estaba hablando con un par de personas y preguntando, mira, ¿qué es lo menos que te gusta el Comic Con cuando vas a los eventos? Aparte de la fila, ¿verdad? Todos odiamos la fila de 4 horas. Me dice que en los booths, lo más que hay son figuras y se llama Puerto Rico Comic Con y lo menos que hay que son cómics. Yo sé que es bien difícil compensar a todo el mundo, pero ¿qué comentario tienes sobre eso? El problema aquí es, tú puedes ir a cualquier Comic Con, no Puerto Rico Comic Con, Orlando Mega Con, Florida Super Con, New York Comic Con, San Diego Comic Con, Wizard World, el que tú quieras, y esa es la tendencia. La industria cómica ha cambiado. Ya no hay casi retailers de cómics. Al punto que Diamond, la compañía que distribuye los cómics, ha bajado todos sus ¿cómo se dice? Las cantidades de venta, las ha bajado. ¿Por qué? Porque no hay industria de cómics, tienda cerrando, mucha gente está brincando del cómic de papel al cómic digital. ¿Y qué es lo que queda? Queda el marketing, la figura de acción, la carta, la camiseta, el peluche, el juguete. Esos son artículos relacionados al tema. Recuerda que la industria de los cómics antes era una sola industria de cómics. Ahora los cómics son una pata dentro de una sombrilla de marketing que se llama así. Sacas Marvel Avengers, sacas el cómic de Marvel Avengers. ¿Cómo ustedes van a dividir lo de los cosplayers? Por ejemplo, si es viernes TV, en movies, todo va a ser todo igual. ¿Y cómo van a dividir los premios, verdad, durante esos 3 días? Nosotros en Puerto Rico Comic Con creemos que cosplay es for fun, no para competir. Nosotros somos bien claros en eso. Nosotros creemos que todos los cosplayers son cosplayers y ninguno es mejor que otro para hacer juego. Nosotros lo que hacemos es que nosotros premiamos por selección del público los top 10 diarios. De esa manera, nosotros lo que hacemos es que los cosplayers, hacemos encouragement a los cosplayers de que busquen votos. ¿Cómo funciona? Lo más que he visto es que cuando van a pedir una foto, tómame la foto pero vete a votar por mí. Y lo que se hace es se cuentan los boletos de todas las votaciones al final de cada día en random order, porque no es del 1 al 10. En random order se van a dar 10 premios. Usualmente si hay un auspiciador que era un best in show, ese best in show fue el que más votos se llevó del público. Este año el desfile cosplay sábado se apuntaron en lista 3.000 personas.
era una pregunta, ¿cuáles eran las condiciones sobre las armas que usan estos personajes, los props? Ok, en el website, prcomiccon.com, hay un link que dice Weapons Rules. Ahí están todos los detalles, los do's and don'ts. Como quiera, están sujetos a cambio en cualquier momento. ¿Y quién lo cambia? El staff. Pues nosotros tenemos una regla, nosotros no aprobamos o desaprobamos ningún prop antes de verlo en el show. Lo que no es permitido, arma blanca no se permite. Cualquier espada que traigan, cualquier kunai, por más chiquito que sea, cualquier cosa que sea arma blanca, no entra. Airsoft, que sean funcionales, no entra. ¿Qué te puedo decir? Blunt weapons, espadas de madera, no entra. Cualquier cosa que tú vayas a hacer un post y puedas darle a alguien, no entra. De las reglas que se toman en consideración es la cantidad de personas que airsoft. ¿Cómo hacerlo si esa persona tiene tres unas armas de tres pies? Y va domingo, entra feliz. Pero si va sábado a las 10 y media de la mañana, lo más seguro lo vas a hacer. O quítate las aras, porque te vas a dar vueltas ahí adentro, te vas a dar un pedazo de adentro. O sea que eso depende mucho del momento que llega la persona, la cantidad de gente que está dentro del salón, qué está sucediendo dentro del salón. Porque si de repente no hay mucha gente, pero tiene Blue Man Group on stage, en medio caos, pues sabemos que tiene que controlar el tipo de cosas. Usualmente el staff lo que hace es pues, tomar decisión más en el público, en la cantidad de público que hay. Y de ahí pues ellos toman su decisión. Bastante a su discreción. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes. So many Puerto Rican fans. I'm having fun at Comic-Con! Puerto Rico! They're having fun too. Peace. Ahí lo tiene. Y si usted es fanático de los cómics, sepa que todavía está a tiempo para disfrutar del Puerto Rico Comic Con, como lo han hecho ya miles de personas.